instituciones donde tuvimos bastante que ver nosotros, como en las que nos involucramos muy de adentro, yo digo nosotros como equipo, fue el traje Chimú, que yo diría que la idea, fuerza que yo tenía como así metida en mi cabeza hace mucho, era que quería hacer una exposición que se mostrara una pieza y que a través de esa pieza contáramos el proceso de formación de una exposición. La propuesta fue entrar, contar un poco la perspectiva de lo que era la cultura chimú, mostrar también los aspectos iconográficos, tecnológicos de la cultura chimú en general, cultura del norte y tardía del norte del Perú, y después entrar finalmente a mostrar el gorro, la faja o la estola y la camisa, la túnica de Perú. Y finalmente los aspectos más relevantes de la pieza en sí. Va Francisco Gallardo, va Claudio Mercado, me parece, José Pérez de Arce, Carol Sinclair y Lucho Cornejo. Y van a revisar ya en función de la exposición las piezas, los lugares, a filmarlo, a registrarlo y todo. Esa exposición es la única vez en la que en mi vida yo he visto representado de una manera espacial en la que tú al entrar lo que te sucedía era que tu cuerpo comprendía, no tu cabeza, comprendía el significado de una forma de ver el mundo que existió en el universo andino y que tuvo una expresión magnífica en la cultura chimú, donde todos los niveles de la realidad están entretejidos, desde la arquitectura, al sistema de regadío, al tejido, todos son espejos uno del otro. Thank you.